¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos televidentes, compañeros de escuelas secundarias técnicas? No saben lo que corrimos ahorita. pero es que tenemos la misión de terminar con la comida de Yagi, porque ella se tiene que llevar los trastes. Entonces, bueno, es un poco divertido, ¿verdad? Acabarse la comida, cambiar set. Y bueno, ya estamos aquí en Ideas Directas con nuestro invitado del día de hoy, director de la Escuela Secundaria Técnica número 100, maestro Guillermo Felipe Peña Rivera. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en DGES TV y bueno, compartir con ustedes el difundir mi comunidad, mi centro escolar, que es algo para mí muy importante. Claro, pero me comentaba usted que tiene apenas unos meses de haber llegado a esta escuela. Sí, tengo aproximadamente 4 meses. Para mí es algo nuevo, diferente. Siempre he compartido el comentario con muchos compañeros en el sentido de que cada centro escolar es único, propio, claro, tiene claro. Una cultura propia y por lo tanto un contexto diferente. Sobre todo que me comentaba usted que viene de la secundaria técnica 99, nada más subió un número, ¿verdad? Así es. Pero que son esencialmente proyectos educativos diferentes en ambas comunidades. Así es, a pesar de que compartimos una planeación estratégica en todas las escuelas, el contexto geográfico, la situación socioeconómica de donde está ubicado el centro escolar, marca la diferencia de lo que es una escuela y otra. Claro, ¿cuáles serían las fortalezas que usted a su llegada encuentra en la secundaria técnica 100? Encuentro muchas fortalezas, principalmente con los alumnos. El interés por superarse, por cambiar su contexto, más que nada económico, porque eso es algo prioritario para ellos. Y por otra parte, la disposición de mis compañeros maestros, muchos de ellos muy jóvenes, egresados de la Normal Superior de México, que vienen con muchas ideas, con muchos proyectos, que de alguna manera van a dejar huella en esa parte, con esa comunidad en específico. Ahorita platicamos un poquito sobre estos dos elementos que usted menciona, alumnos y profesores. Díganos, ¿dónde está la secundaria 100 para ubicarnos? Sí, la secundaria 100 está ubicada en Avenida Gustavo Díaz Ordaz, sin número, en la delegación Álvaro Obregón, en la colonia Jalalpa, el Grande. Estamos hablando de la periferia del Distrito Federal. Así es, y estamos con los límites de Santa Fe, que eso marca la diferencia grotesca económicamente hablando, de un contexto con otro. La diferencia es una cañada. Sí, claro. En el aspecto físico, pero en el aspecto económico es algo, un contexto muy diferente. Y a veces yo creo que esa es la parte con la cual hay que trabajar y luchar para cambiar la filosofía de nuestros propios alumnos por lograr mejores resultados. ¿Cómo impacta este hecho que usted me menciona? Santa Fe es precisamente esa zona de contraste, ¿no? Entre los grandes negocios, los niveles económicos altos y zonas de extrema pobreza. ¿Cómo impacta eso en su comunidad? Pues sí ha impactado mucho porque la mayor parte de los fundadores de esa colonia, de esas colonias, eran los pepenadores del basurero ubicado en esa parte, que lamentablemente por las condiciones políticas y económicas, los fueron reagrupando de tal manera que han quedado consagrados ya
en colonias muy específicas. Y que bueno, pues la mayor parte se dedican pues a la separación, al tratamiento de la basura, y que eso, bueno, de alguna manera tiene muchos apoyos económicos, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo caracterizaría usted a los alumnos? ¿Cómo son sus alumnos? Mis alumnos son adolescentes que tienen la convicción de desarrollar nuevas expectativas de vida. Lamentablemente, los antecedentes familiares de sus familias no les ayudan mucho, pero sí se les ve la actitud que tienen en la escuela por cambiar, por transformar esa cultura que de alguna manera están inmersos y que tenemos que participar conjuntamente con ellos para formar el día de mañana un ciudadano que pueda responder a sus propias expectativas e intereses, tanto sociales, económicas, laborales y, por qué no, también familiares. Usted lo dice brevemente, en medio minuto nos está planteando este objetivo. Lograrlo no es sencillo. ¿Cómo usted organiza los recursos de su escuela para lograr esta meta? Prácticamente me estoy basando en el modelo de gestión con las cuatro dimensiones. En relación a la dimensión, dimensión pedagógica, me he dado la tarea de fortalecer los grupos colegiados, principalmente las academias, para desarrollar una serie de acciones que tiendan a reorientar el trabajo académico. Pero principalmente el fortalecimiento de la capacitación entre pares, que no es algo fácil, donde de alguna manera he dado la dirección para que de manera conjunta entre nosotros nos autocapacitemos en lo que es el desarrollo del pizarrón electrónico, el desarrollo de estrategias que permitan valorar los aprendizajes esperados de los diferentes programas con las asignaturas, que es algo fundamental dentro de esta propuesta de la dimensión pedagógica curricular. En lo que se refiere a la organización, a la dimensión organizativa, mi postura es reorganizarnos en equipos de trabajo, lo cual ha permitido difundir en las diferentes reuniones con padres de familia los rasgos y criterios de evaluación, las listas de cotejo y, por qué no, las rúbricas con las cuales están trabajando los profesores en las diferentes asignaturas. Lo manejo de manera muy general porque precisamente por ese descontrol de capacitación que no se ha implementado, pues estamos buscando fortalecer. Aunado a todo esto, bueno, el implementar con los chicos para evitar el ausentismo, el sellar una agenda escolar diariamente a la entrada, que le permita al padre de familia tener un mayor control Claro, un control de la de asistencia de claro. sus hijos y, obvio, como consecuencia, el convencimiento del maestro a través del trabajo de los consejos técnicos a que seamos puntuales y responsables con las actividades que nos corresponden desarrollar. En cuanto a la dimensión administrativa, bueno, nos hemos dado la tarea de reorganizar todo el proceso de control escolar, las coordinaciones académica y tecnológica, para reorganizar los recursos, que esa es una de las tareas fundamentales que tiene el centro escolar, pues debido a que también es el reflejo en la escuela de las carencias que existen en la comunidad. Y bueno, el hacer la gestión para ne hacer negociaciones y que tengamos mayor entrada de recursos materiales para cumplir con las necesidades principalmente académicas, que eso es lo vital para nosotros. En relación a la dimensión de participación social, hemos implementado un boletín informativo con los padres de familia en las firmas de boletas de todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo del bimestre, académicas, actividades culturales, actividades que se desarrollan propiamente con el cuerpo colegiado, para que el padre de familia se involucre y esté informado con precisión de las actividades que tenemos a desarrollar. Nos falta mucho por trabajar porque llevo 4 meses e inicié ya en un trayecto donde el camión, así lo llamo yo, Ya estaba estaba a andando, toda velocidad claro, y se subió. y me tuve que subir. Y bueno, ponerme primero la camiseta, el difundir con mis compañeros un sentido de pertenencia al centro. Es muy importante Por supuesto. hacer sentir a mis compañeros y yo mismo que traemos la camiseta de la 100 y que es importante el trabajo que venimos desarrollando principalmente con los alumnos. Me parece un gran trabajo.
Mucho trabajo en 4 meses. ¿Cómo han recibido sus maestros esta iniciativa, esta nueva actitud que usted trae a la secundaria técnica 100? Mire, cuando yo llegué en los primeros días, me sorprendí mucho porque ellos me hicieron una petición por escrito solicitando de pizarrones para las aulas porque tenían todavía pizarrones verdes en la mayoría de los espacios. Y mi principal tarea fue buscar los recursos para que ellos tuvieran las condiciones básicas de un pizarrón blanco y un aula en otras condiciones de pintado, porque hasta influye la pintura que No, tenga el por salón, supuesto, claro. el ambiente escolar. Y sí lo pude lograr con el apoyo de los padres de familia, el cambiar los 18 pizarrones, el pintar las 18 aulas, el reutilizar los equipos de enciclomedia porque estaban guardados por X razones que no me corresponden comentar en este momento, y que yo creo que fueron vitales para que el maestro comenzara a observar que mi postura de trabajo y principalmente la proyección que yo tengo, pues es de buscar una mejora continua Claro. que nos permita crecer y desarrollar nuevas expectativas que trasciendan en nuestros educandos. Al grado que ahorita estamos implementando un proyecto muy ambicioso sobre la prueba de COMIPENS, en el cual acá estamos trabajando con dos grupos de 50 alumnos en periodo sabatino, con un horario de 8 a 2 de la tarde, y bien estructurado en el sentido de la revisión de los diferentes reactivos de las asignaturas para preparar a nuestros chicos y que den mejores resultados, que es donde queremos impactar en este momento. Y están yendo, Y están están yendo, asistiendo. exacto, están yendo, yo los invito a visitarnos, es algo para mí muy importante, y bueno, convencer a mis compañeros, porque no es fácil. Nadie nos da de su tiempo, menos en sábado, Exacto. pagando pues sus recursos, sus transporte con sus recursos propios. Y bueno, en este proceso para mí es muy importante el reconocer el trabajo de ellos y que entonces comenzamos a desarrollar una mejora que para mí es muy importante. Está usted formando equipo, Así finalmente, es. porque estamos hablando de maestros dispuestos a ir en sábado, de alumnos que quieren estudiar en Así sábado, es. de una institución que está abierta los sábados. Sí, y que fundamentalmente el interés con los padres de familia y más en esa situación económica, porque antecedentes de otras escuelas es, por ejemplo, los alumnos se van a capacitar a otros Otros, lugares, claro. obvio teniendo un costo, pero debido a las condiciones económicas, No todos no tienen los todos tienen recursos, ese acceso así ahora. es. Entonces, pues para ellos creamos este espacio, este proyecto principalmente, que permita crecer por igual a toda la comunidad escolar. Que les dé igualdad de oportunidades. Así es. Y este proyecto es para ambos turnos. Tenemos buena respuesta porque tenemos más de 100 alumnos en este momento. Y yo espero que la siguiente semana, Se vayan con incorporando. pues con lo que algunos compañeros ya pueden narrar de sus experiencias, principalmente los alumnos, podemos acrecentar a tener otro grupo. Porque en verdad tengo muchos maestros dispuestos a trabajar. Este sábado que pasó, me quedé impactado porque tuve dos maestros acompañándome en la dirección, en espera. En espera de alumnos. En espera de alumnos porque pues, Sí, claro. creímos que iba a ser un poquito más grande Mayor. la demanda. Claro. Pero bueno, ya estamos hablando de que hay una comunidad educativa dispuesta al trabajo. Así es. Sí, con una convicción diferente. Vuelvo a insistir, yo llego y es una serie de peticiones que en verdad tenían toda la razón en solicitarlo para poder desarrollar el trabajo. Y yo comparto esta política de que a las diferentes áreas y a los diferentes miembros de cada área, mi gestión es brindar los recursos necesarios para que cada quien cumpla con lo que le corresponde hacer. Yo no puedo Así exigir es. un trabajo académico si no tienen lo mínimo para trabajar. Claro, por supuesto. Y bueno, en este proyecto que nosotros también estamos desarrollando y la visión que tenemos es de tener aulas acordes al siglo XXI. Menudo, menudo reto. Así es. Porque como usted dice, no siempre existen los recursos, hay que gestionarlos, hay que allegarlos, hay que conjuntar voluntades. Así es. Y bueno, ¿qué otros proyectos tiene usted en mente? ¿Hacia dónde quiere llevar a la secundaria técnica 100? Y no puedo pensar dar un brinco tan fuerte de un lugar a otro, hablémoslo desde el punto de vista de las evaluaciones.
Claro. pero sí caminar y llevar a cabo un proceso periódico de mejora continua. Si en este ciclo escolar logro mejorar los resultados de Comipens en un punto o dos puntos en relación al resultado del año anterior, me doy por Por satisfecho, supuesto. porque lo primero que estoy haciendo es integrando al equipo, dando una filosofía de pertenencia, sentirnos todos partes del mismo grupo, que es la técnica 100, y compartir una misión y visión, que es algo muy importante. Si comenzamos a difundirla como lo estamos llevando a cabo y ellos la logran hacer la propia, creo que estaríamos caminando y dando pasos firmes, que para mí es algo muy importante. Usted habló de un punto que es muy importante, las evaluaciones, que son en general indicadores que nos dicen si las escuelas están avanzando o en dónde hay que hacer ajustes. ¿Qué indicadores a usted le permitirían reconocer que hay un avance, digamos, en un año? Ese es un trabajo complejo, porque parto de la idea de que hay que revisar los diferentes instrumentos que elaboran los maestros, pero bimestre a bimestre, antes de implementarse con los alumnos. Pero este es un trabajo que debe de realizarse el cuerpo colegiado, los mandos medios con la figura del director. Porque si no haces el trabajo conjunto, cada quien le da la interpretación a los programas de estudio a como los cree entender. Claro. Y yo estoy en esa parte de sentarme con mi grupo, en mi cuerpo colegiado, y revisar instrumento por instrumento, dar las observaciones para que se pueda permear con los compañeros maestros. Hacer una interpretación conjunta de los Para instrumentos. poder llevar a cabo una retroalimentación que nos permita cumplir con dos grandes cosas: con el plan de estudios que tenemos vigente y con los aprendizajes esperados de lo que se pretende de ellos. Que no es nada fácil, porque No. ese es la piedra angular, yo creo que no de mi escuela, sino de muchas escuelas. Pues le digo, menudos retos se está autoimponiendo, Sí. pero seguramente va a llevar a su escuela a avances significativos en corto plazo. Pues no es tanta mi ambición, pero sí caminar. Vuelvo a insistir, el dar pasos firmes e ir mejorando mes con mes. Por eso le digo que en el corto plazo. Tenemos por ahí algunos comentarios en el chat, mi querido Sensei. Y claro que sí, tenemos a las escuelas conectadas que están muy pendientes de esta transmisión. Ahí está la técnica 113, representada por Manuel, la 110, la 56, la 75, Maru en la 77, en la 104, Mari, en la 107, Ricardo, 22, ahí está Sergio en la 53, Gregory, la 65, 75, Gustavo, la 91, 92, Martín, y en la 96, César MR. Dice, qué bien, maestro Guillermo, por esa apertura. Saludos, maestra Bernardita. Dice, muchas felicidades de la técnica 56, felicidades por ese compromiso que está teniendo con su colectivo. Manuel en la 113, saludos profesor Guillermo Peña de parte de la secundaria técnica número 113. Y la 65 dice, espero que logre su meta, así como se está organizando, lo logrará. Son los comentarios y felicitaciones de nuestros queridos compañeros. Para mí es muy importante esta parte. Me hubiera gustado escuchar más comentarios más abiertos, porque una cosa es el discurso y otra cosa son las realidades. Y yo estoy ante la lucha con una realidad que no es fácil. No es fácil ni en el contexto físico, ni en el contexto económico, Muy ni complejo. así es. He hecho las gestiones a las diferentes instancias, pues para hacer la llegada de muchos recursos materiales, que eso es algo vital. Y bueno, tuve la donación por parte aquí de la misma Dirección General de pintura para las bancas, para pintar mobiliario, que ya también está pintado. Solicité el apoyo a los padres de familia ahora con esto de la temporada invernal, porque tenía yo más de 50 cristales rotos. Wow, no, pues así no se puede trabajar. Y pues tuve una buena respuesta con los padres de familia ahora que los trato de involucrar en las actividades escolares, y esa necesidad la cubrieron ellos, se organizaron ellos. De alguna manera sí busqué hacer la gestión, porque usted sabe muy bien que todo centro escolar tiene un seguro sobre. Sí, claro. Hicimos las peticiones, fue el ajustador, pero nunca nos fueron a colocar los vidrios.
Ya se los deben. Ya los deben, pero no íbamos a esperar tanto Por tiempo, puesto que supuesto. las condiciones ahorita que tenemos del clima no Son han sido nada extremas. favorables, han sido extremas, y pues hay que darle solución a los problemas de manera inmediata. Por Y yo supuesto. agradezco por este medio a los padres de familia el apoyo que brindaron principalmente en el turno matutino para llevar a cabo estas actividades. Y bueno, también lo de las cámaras de video que estamos implementando, ampliar de 4 a 8 cámaras, que eso es algo fundamental para ver el desarrollo de todo lo que sucede en el ambiente escolar. Así es. Pareciera ser que a veces nos perdemos de esa parte que es fundamental, pero el ambiente escolar es el desarrollo de toda la jornada y de todo lo que acontece dentro de la misma. Y eso creo que es algo fundamental para todos los mandos medios, estar al pendiente de qué está sucediendo con ese ambiente escolar, porque creo que desde ahí podemos atacar muchos problemas de violencia, violencia entre pares, bullying, Bullying. que es algo que en verdad ahorita nos tiene desconcertadas en todas las escuelas hermanas, incluyendo esta, porque nadie puede quedar fuera de ella. Pero nos basta algunos minutos o algunos segundos Así es. para desubicarnos y perder el control, porque los movimientos, las acciones son muy fugaces Así es. y lamentablemente hay que contar ahora ya con estos recursos tecnológicos para pues tener con precisión el control del manejo de lo que se está llevando a cabo con con las estrategias para atacar la violencia. Pues es una manera de prevenir una de tantas acciones que está usted implementando. Nosotros no esperamos, estamos seguros de que la secundaria técnica 100 va por muy buen camino bajo su gestión. Y bueno, se nos acabó el tiempo, fue así como rapidísimo. Fue un placer, un saludo a todos, a todas las personas y a todas las escuelas que están conectadas por este medio. Y un fraternoso abrazo a todos los compañeros, porque al final de cuentas somos una gran familia Así es. en la cual pues tenemos que compartir nuestras experiencias. Y uno termino diciendo que parte del modelo de gestión, uno de los estándares es lograr la vinculación de las redes escolares, y que a través de este medio creo que lo estamos haciendo. Así Muchísimas es. gracias. Muchas gracias a usted, maestro Guillermo, a todos ustedes también. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en DGSTV. Por aquí tenemos programado con previa cita. Vamos a hacer una retransmisión de estos programas referidos al tema sobre el cáncer para que ustedes tengan la información a la mano y puedan pues difundirla entre todos los en sus comunidades, que sepa, sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Ideas Directas. Mi nombre es Susana Argueta. No se vayan, seguimos aquí en DGSTV, TV Aprendiendo.